Vamos a trabajar, como no puede ser de otra manera, junto a la Junta de Cofradías para tener una Semana Santa como merece Cartagena y para ello vamos a destinar nuestros esfuerzos, a concentrar nuestros esfuerzos en tres objetivos fundamentales. El primero es garantizar la seguridad de todos los asistentes a las procesiones y a los diferentes actos. De nuestra Semana Santa. El segundo va a ser trabajar por la fluidez tanto en los accesos como en los desplazamientos que se produzcan en todo el municipio. Y el tercer objetivo, evitar problemas de convivencia y de seguridad ciudadana por el botellón. Este año saben que de manera extraordinaria va a durar 11 días. La salida del de prendimiento y la Virgen del Primer Dolor el lunes de Pascua se suma a la oferta que tenemos habitualmente en nuestra Semana Santa, así que no solamente vamos a sacar la primera procesión a la calle en la madrugada del Viernes de Dolores, sino también vamos a sacar la, la última procesión el lunes de Pascua. Este año, además, nuestra Semana Santa coincide con cuatro cruceros en los días martes, miércoles y sábado santo con un total de pasajeros de 6.500. Este año contamos por primera vez con una unidad de policía local que ha recibido formación actualizada y especializada para prevenir y para resolver problemas como los botellones, riñas que se puedan producir en la vía pública y para trabajar fundamentalmente en esos frentes, en la prevención del botellón, en el control de la venta de alcohol a menores y el consumo de alcohol en la calle. Hemos contabilizado que dispondremos de 5.000 servicios en total, casi 5.000 servicios entre los que vamos a prestar desde la Policía Local, con la Policía Nacional y con la Guardia Civil.